Rápidamente, ayer fue el estreno de ¿Quién es la máscara? Y como invitada especial, la primera destapada, ¿quién creen que fue? No sé. La que está de moda, Wendy Guevara. Wendy. Wendy. Estuvo de invitada en el primer capítulo de ¿Quién es la máscara? Y la primera expulsada fue Mimi. Okay. Mimi, que era un Ex de milagrito. Flans. Ajá, Un un milagrito. milagrito fue la primera que salió. Ve ese programa, ese programa a mí sí me gustaría hacerlo. Es muy divertido. Pero pues, nunca nadie me ha invitado. Y ¿O será que estás ahí? No creo que voy a nos tener que ir estás a hacer algo así escuchando. como ¿Quién es la máscara Perú? O ¿Quién es la máscara El Salvador? Para que ahí sí me pelen. Sí, ¿Quién es la máscara Guatemala con Bukele? Sí, invítenme. Aquí no me pela, pero yo nomás quiero jugar ese juego porque me da mucha risa. No porque quiera ser famoso ni nada, sino porque ese show sí me gusta. Es divertido. Yo sí Sí quiero es. cantar y hacerme güey ahí atrás de una máscara, pero nadie me invita. Vamos a un corte, regresamos a la taquilla. O sea, es que Wendy Guevara ya dijo que sí le gustaría participar en la novela producida por Juan Osorio. Juan Osorio no ha dicho nada, como Will Smith. O sea, ¿qué Todavía tal no que Juan rompe el Osorio silencio. dice, No ah, rompe nada. Juan Osorio estaba muy enojado, le había dicho que no era profesional, que cómo es posible, qué tal, pero ella estaba de gira por Honduras. Por Repito, Honduras. de gira por Honduras. Honduras. En una transmisión, Wendy dijo, no, siempre sí, sí me gustaría y no sé qué, sí voy a estar en la novela, dijo. Ah, sí voy a estar. Voy a Pero estar en solo una en participación participación especial. especial de varios capítulos. No iba a ser protagonista. Íbamos a ser amigos de las protagonistas. Es muy pronto para que yo sea protagonista. Tengo que prepararme y estudiar y estoy eternamente agradecida con el señor Osorio porque sí voy a hacer novela y sí va a ser con Juan Osorio. Soy una estrella y todos pendientes. Híjole, qué rápido pasa todo, ¿no? Qué Sí. rápido pasa hoy en día. Absolutamente todo pasa rápido.